Vamos al altar de Dios, alegres para cantar al Señor. Vamos al altar de Dios, alegres para cantar al Señor. Vamos, vamos, alegres para cantar al Señor. Vamos, vamos, alegres para cantar al Señor. Bellos himnos entonad, alegres para cantar al Señor. Bellos himnos entonad, alegres para cantar al Señor. Vamos, vamos, alegres para cantar al Señor. Vamos, vamos, alegres para cantar al Señor. En este día celebramos este misterio grande de esta Eucaristía y nos unimos a todos ustedes. Por eso recogemos todas sus intenciones y yo las dejo aquí, al pie del altar, para que el Señor bendiga y multiplique. Con especialidad encomendamos todo aquello que duele en el corazón, todo aquello que de sufrimiento, cuando sobre todo hay enfermedad y ese dolor físico o espiritual. Por eso nos unimos en esta Eucaristía y que estas intenciones sean llevadas al Padre Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos llena con su alegría y con su paz, permanezca siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cada viernes es una oportunidad para vivir lo reparador. Por eso pidamos perdón, porque todos hemos pecado. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Que Dios rico en misericordia tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, fuente de todo bien, escucha generosamente nuestras súplicas y concédenos, inspirados por ti, pensar lo que es recto y cumplirlo con tu ayuda. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el tesoro del ministerio lo llevamos en vasijas de barro, para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Nos aprietan por todos lados, pero no nos aplastan. Estamos apurados, pero no desesperados. Acosados, pero no abandonados. No nos derriban, pero no nos remata. En toda ocasión y por todas partes llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Mientras vivimos continuamente, nos están entregando a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Así, la muerte está actuando en nosotros y la vida en vosotros. Teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también con Jesús nos resucitará y nos hará estar con vosotros. Todo esto es para vuestro bien. Cuanto más reciban la gracia, mayor será el agradecimiento para la gloria de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza.
Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Tenía fe aun cuando dije, qué desgraciado soy. Yo decía en mi apuro, los hombres son unos mentirosos. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Gloria, gloria, aleluya. El cielo se alegra y la tierra canta. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, habéis oído el mandamiento, no cometerás adulterio. Pues yo os digo, el que mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su interior. Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero al infierno. Si tu mano derecha te hace caer, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero al infierno. Está mandado el que se divorcie de su mujer que le dé acta de repudio. Pues yo os digo, el que se divorcie de su mujer, excepto en caso de impureza, la induce al adulterio, y el que se case con la divorciada comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bueno que esta palabra de Dios comience con esta carta del apóstol Pablo, cuando él nos va mostrando nuestra naturaleza humana. Somos vasijas de barro. Y como vasija de barro somos débiles, somos frágiles. Pero también qué bueno cómo al final de esta palabra que hoy se nos ha proclamado, el Señor, y hemos vivido este camino que es como un camino lleno de panoramas hermosos que se llama la Pascua, que ya ha pasado. Y en esa Pascua, cómo Cristo se lleva esa vasija de barro, esa condición humana, se la lleva al cielo. Es decir, nosotros somos beneficiarios de todo aquello que Cristo ha hecho, porque ha hecho posible que nuestra naturaleza humana, esta vasija de barro, pueda llegar al cielo. Es algo grande y que solamente a Él le pertenece aquella decisión, y de acuerdo a la calidad del tesoro que pudiéramos llevar dentro y que deberíamos llevar dentro, y no es otro sino la gracia de Dios. No podríamos ser vasijas vacías, no podríamos ser vasijas llenas de las cosas, de la vida, del mundo. Necesitamos es que nuestra vida se llene de Cristo, se llene de su dulzura, se llene de su amor y se llene de su gracia. Por eso, cuando el ángel saluda a María, la conoce como aquella llena de gracia. Aún cuando se traduce en latín, piena di gracia, piena, es como rebosante, es como cuando uno echa la cerveza en el vaso que se rebosa. Así significa ese saludo del ángel, aquella rebosante de la gracia, aquella llena pero rebosante de la gracia de Dios. Es el saludo que le da María. Pues así precisamente debería ser
nuestra vida como aquellas vasijas, instrumentos, pero que pueden ser también santificados y llevados al cielo. Pero qué bueno entonces, ante esta debilidad, viene la palabra del Señor, que nos ajusta a ese camino que Él quiere. Y hoy nos dice que tengamos mucho cuidado con los sentidos exteriores y los sentidos interiores. Que también nosotros miremos y nos confrontemos con los mandamientos. Y es lo primero que nos dice, habéis oído este otro mandamiento, y nos recuerda sobre todo este mandato del amor y este mandato del poder construir como la vida de la familia. Por eso el demonio se metió en la primera pareja y Jesús hizo su primer milagro en las bodas de Caná, porque sabe de nuestra debilidad y sabe que siempre hay necesidades en cada hogar, personales, por supuesto, pero también hay necesidades del hogar, pero más que todo por lo personal. Es que hay algo muy bello, y ojalá tuviese el tiempo para explicarles, pero el demonio odia la vida del hogar, la vida de los esposos y ese sacramento. ¿Por qué lo odia? Porque es lo más parecido a la Eucaristía. Más o menos les explico así. Así como el vino es sacado de las uvas, y esas uvas son pisadas y pisoteadas, están significando la pasión de Cristo, pisoteado, pero también exprimidas, la sangre derramada de Cristo, y entonces esa ofrenda de ese paso de sacrificio, digámoslo así, de las uvas, es el vino con el que consagramos su sangre. Pero también el trigo maduro, los 33 años de Cristo, ese trigo es triturado, y ese trigo pasa por esa trituradora, Cristo, por su cruz, por su pasión. Entonces, esa memoria, digámoslo así, o conmemoración de la pasión del Señor del trigo, es ofrecido en la Eucaristía, y por eso Él dice, yo soy el pan bajado del cielo. Y así, en la pareja, como son hombre y mujer, son distintos, se complementan, así también la Eucaristía en el cuerpo y la sangre de Cristo, por eso el demonio odia el sacramento matrimonial. Y entonces, cuando las fallas humanas, porque el sacramento no se daña, en el decir nuestro es, se me dañó el matrimonio. No, el matrimonio no se dañó, es un sacramento que nunca se daña. Te dañaste tú como esposo, te dañaste tú como esposa. Algo falló y entre los dos está el problema y eso hay que ajustarlo. Pero si tú te vas, entonces ya podría caer en debilidad y entonces entras en adulterio. Y entonces no es que tú no puedas recibir los sacramentos, es que no quieres porque no quieres arreglar tu hogar, o no quieres, si las cosas son difíciles, hacer una nulidad para poder volver a la comunión y volver al sacramento de la confesión. Así está mandado por el Señor. Entonces, esta palabra de Dios nadie la puede cambiar. Esta palabra de Dios nadie la puede distorsionar y no se puede entender de otra forma. Si no estás con tu esposo, si no estás con tu esposa, estás con otra persona, estás en adulterio y no tienes tu vida arreglada en el camino de Dios. Por lo tanto, hace falta que esa vasijita de barro que Dios nos ha dado empiece a llenarse de la gracia de Dios. Oremos por todo ello para que podamos acercarnos aquellos tribunales eclesiásticos y a los sacerdotes amigos para que ellos nos ayuden en la redacción de todo aquello que tenemos que hacer precisamente para organizar nuestra vida ante los tribunales eclesiásticos cuando no hay pues, vida sacramental en casa. Entonces, que la gracia del Señor en este viernes mueva todos nuestros corazones para poder agradar a Dios. Que la Santísima Virgen que construyó su hogar con su esposo San José, interceda para que todos los hogares sean santos. Vamos a orar. Unámonos en esta súplica de este día, como viernes, para mirar nuestra vida y poder ordenarla en la voluntad de Dios y pedir perdón por nuestras faltas y pecados. Digamos, Padre bueno, escúchanos. Padre bueno, escúchanos. Padre bueno, te presentamos las leyes de los gobiernos, para que sea defendida la vida,
para que sea defendida la salud, muy especialmente por las leyes abortistas o aquellas leyes que impiden la ayuda para la vida. Padre bueno, escúchanos. Vamos a orar también por cada familia, para que encuentren siempre esa alegría, paz y también ayuda y solidaridad en la Iglesia. Padre bueno, escúchanos. Por los esposos y las esposas, para que vivan siempre esa santidad que da el ser fieles. Padre bueno, escúchanos. Por las viudas, los que sufren, los abandonados, los niños solos, tristes, todos estos niños que se han sacrificado, que han muerto como mártires de nuestra época terrible por la violencia, que han sido violados, que han sido ultrajados. Padre bueno, escúchanos. Oremos también por las buenas madres, los buenos esposos, los buenos hijos, que ya gozan de la alegría de Dios. Padre bueno, escúchanos. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Aunque se levante una guerra contra mí, aunque mil ciudades me quisieran destruir, aunque solo haya tormenta, bendito sea, y nada Señor, vaya a mi favor, este trabajo, el hombre, yo seguiré confiando, siempre en ti, mi buen Señor. A nada temeré, a nada temeré, a nada temeré si estás conmigo. A nada temeré, a nada temeré, a nada temeré si estás conmigo. A nada temeré, a nada temeré, a nada temeré si estás conmigo. A nada temeré, a nada temeré, a nada temeré si estás conmigo. A nada temeré. Oremos para que este nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, con bondad nuestro servicio, para que esta ofrenda sea agradable a ti y nos haga crecer en el amor por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias, alabarte, Dios Padre Todopoderoso, por todo lo que haces en este mundo, por Cristo Señor nuestro. Pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, sabemos que tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación. Tu Espíritu mueve los corazones de los hombres para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano y los pueblos busquen la concordia. Con tu acción eficaz consigue, Señor, que el amor venza al odio, la venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo. Por eso con los coros celestiales te damos gracias y en la tierra con los ángeles te cantamos. Santo, 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 Dios poderoso. Y hoy alzamos nuestras manos como dádivas de amor. Santo, 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 santo Padre, nuestro Padre, nos gloriamos por ser tus hijos y hoy alzamos nuestras manos como dádivas de amor. Santo, 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 santo. A ti, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo. Él ha venido en tu nombre
Él es la palabra de salvación para nosotros, la mano que nos tiendes como pecadores. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que convertidos a ti nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Hoy, celebrando esta reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos, por la efusión de tu Espíritu, santifica estos dones para que se conviertan en el cuerpo, la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, dando gracias, te bendijo, lo partió, se lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, aquella noche, tomó en sus manos el cáliz de la bendición y, proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Padre bueno, ahora celebrando este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros, juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu y haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de paz. Nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Gonzalo, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos congregas ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos un día con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles y con todos los santos y con nuestros hermanos, hombres de toda raza y lengua, que murieron en tu amistad. Oramos por ellos, los encomendamos, las benditas ánimas del purgatorio. Y un día, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, brille la plenitud de tu paz en Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jesús nos enseña cómo hablar con Papá Dios. Digámosle: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Líbranos del maligno, Señor, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la segunda venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia.
conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En Cristo que nos ama, nos damos la paz. La paz sea contigo. Él perdona el pecado del mundo. Él perdona el pecado del mundo. Él perdona el pecado del mundo. El Cordero de Dios viene ya. Él concede la paz a los hombres. Él concede la paz a los hombres. Él concede la paz a los hombres. El Cordero de Dios viene ya. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a participar de este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Yo quiero para que esta comunión la hagan espiritualmente allá en sus casas, allá en su sitio, pero también allá en su lecho, los enfermos. Señor, ven a mí, toca mi alma, Señor, hoy. Te necesito, Señor, hoy. Sáname, purifícame. Hoy, Señor, quiero ser nuevo. Hoy, Señor, toca aquellas tristezas de mi pasado. Toca también, Señor, todo aquello que me aflige, especialmente el dolor interior. Que sea, Señor, tu paz hoy, desde las manos de la Santísima Virgen María, tocando todo aquello que para mí es sufrimiento. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarden nuestras almas para la vida eterna. Amén. Un corazón sencillo es lo que te ofrezco, Señor. El cuerpo y la sangre. Amén. Dispuesto a servirte con todo lo que tengo y soy. Un corazón sencillo es lo que te ofrezco, Señor. Dispuesto a servirte con todo lo que tengo y soy. Quiero que mi vida se consuma como cirio en el altar, dando luz a los Demos gracias al Señor que hoy nos ha invitado a esta mesa con Él. Qué bueno que todos pudiésemos participar de ella. Es esa mesa del amor. Dios es amor y quien permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Oremos. Que tu acción curativa, Señor, nos libre bondadosamente de nuestras debilidades y nos conduzca por el camino del bien, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén. En nombre del Señor, quedamos hoy en su paz. Demos gracias a Dios. Virgen, tú eres nuestra madre, la madre que nos ama, la madre del Señor. Reina, tú eres soberana de la tierra y el cielo, madre del Redentor. Salve, Señora de los ángeles, salve, oh madre celestial. María, tu nombre es hermoso, aleluya.
nuestra madre, la madre que nos ama, la madre del Señor.